Hello, 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 good evening. Good evening, teacher. Good evening. Nice. Good evening. Welcome. Nice to see you. Thank you for being on time. It's time to start, okay? Thank you for your cameras. Creo que se están conectando. Vamos a dar unos microsegundos en lo que ingresa. Ya vemos 9. Pero aún faltan almas que se conecten. Vamos a ver. Good evening, teacher. Okay, sorry. Good evening. So let's start. Ahora sí, ya ingresaron un poquito más. Ya vemos 14 participants. Okay, thank you for being on time. So Eric Daniel, what's today day, Eric Daniel? Today is Tuesday. And the date? Tuesday, 26 July, 2022. Okay, so today is a Tuesday, right? Tuesday, 26th July, 2022. Okay, so that's the date. Perfect. So it's the second day for the last week, right? So ya se fijaron que estamos ya punto final del módulo, right? Como si nada. Así es que two more classes and this is over. Means that we complete the course. Nice. Vamos a pasar a asistencia, aunque todavía faltan algunas almas aquí, pero mi modo. It's time for the attendance. Just let me look right here for the attendance and the file right here, the list. Let's see. Mañana me acuerdan, please, de dar el porcentaje de asistencia. Ya con lo que aparezca ahora, mañana ya se puede ver el porcentaje. Yo sé que varios ya están en 80 o más. Así que mañana me acuerdan para que cuente lo de ahora, porque lo de ahora solo está hasta ayer. Mañana va a estar la asistencia de ahora, entonces ya varios van a estar prácticamente en el 80. Para que el día jueves, que es el último día, pues usted esté más que tranquilo que ya tiene plataforma y ya tiene asistencia. Bien, please let me know if you are here. Agustín Alexander. Present. Thank you. Aida Marisol. Present. Nice. Brenda Adriana. Present. Nice. Celia Veronica. Present. Thank you, Veronica. ¿Qué me le había pasado ayer? Let's see. Claudia Beatriz. Present, teacher. Thank you, Claudia. Claudia Jocelyn. Present. Nice. Daniela Gloribel. Daniela Gloribel. No está. Edwin Ernesto. Present, teacher. Thank you, Edwin. Elisa Areli. Present, teacher. Thank you, Elisa. Eric Daniel. I'm here. Nice. Flor Elizabeth. I'm here. Thank you. Francisco Javier. Present, teacher. Thank you, Francisco. Gabriela Elizabeth. Gabriela Elizabeth. No está.
Gedeon. I'm present, teacher. Thank you, sir. Jacqueline Aide. Present. Nice. Jennifer Rachel. Present. Nice. Jose Edgardo. Jose Edgardo Mendez. No está Jose Edgardo. Jose Roberto. Present, teacher. Thank you, Jose Roberto. Juan Carlos Orellana. Present, teacher. Thank you, Juan Carlos. Carla Liliana. Present, teacher. Thank you, Carla. And that's it. So we are going to validate the attendance one more time at the end. So my God, let me open right here the file for the menu. Let me share the screen, right? Tenemos que meterle un poquito de turbo a esta parte porque necesitamos, ¿no está? Prácticamente finalizar. Déjenme irnos a donde nos quedamos. Bien, esta parte la terminamos ayer. Y nos quedamos acá, right? Empezamos a ver lo del present continuous, right? So, veamos, Carla Liliana, what is a present continuous? ¿Qué dijimos del present continuous? Son lo que, para expresar las cosas que estamos haciendo en el momento. Very nice, very good. Let's see, Jacqueline, what about you? What do you think about present continuous? ¿Qué dijimos que era el present continuous, Jacqueline Aide? Que era el tiempo gramatical que se usa para expresar una acción, lo que estamos haciendo y decirlo a la vez. Okay, perfect. Right there you go. So we mentioned that we are going to use the present continuous to express actions or activities that you are doing at the moment that you are speaking, right? So yo estoy comiendo ahorita. Mire, comiendo. I'm eating right now. So I'm dancing, okay? I'm dancing right now. So estoy bailando ahorita, ¿no? No mañana, no ayer, okay? Now, usted está viendo la acción, okay? So, we mentioned as well that this is the famous ING, okay? Dijimos que este se reconoce o se llama también el ING, okay? El famoso ING en español, okay? ING, 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 okay? So, les mencioné que les iba a conseguir como una tablita. Aquí les tengo como una imagen donde están las reglas del ING. No sé si alguien ha escrito recientemente en el grupo para ver aquí. Gracias, ahí escribió alguien. So, vean. Ahorita usted tiene en mente que el present continuous es para en este momento. Y creo que ayer hicimos esto y lo hicimos bien. Entonces a los verbos prácticamente le estamos poniendo el ING. Y usted puede decir, ay, qué fácil. O sea que yo quiero decir play y voy a decir playing. El verbo play, el verbo eat, eating, el verbo saltar, jumping, el verbo ¿qué? Make, hacer, making, right? So, qué fácil, dice usted. Entonces está fácil, solo se le mete la ING a todos los verbos. Fíjese que no es así. Yo le voy a mandar el ING spelling rules, ¿ok? No es que yo le voy a meter a lo loco el ING, sino que hay unas reglas que yo debo de respetar. Así como cuando aprendimos con el verbo to be, o sea, no es que a todos le voy a poner
are. No es que a todos le voy a poner is. No es que a todos le voy a poner am, sino que yo tengo que valorar el sujeto para ver cuál es el, la regla, el verbo to be que le corresponde, ¿ok? So, en este caso, con los verbos, para hablar yo en presente continuo, yo tengo que ponerle la ing al verbo, pero yo no voy a venir a poner el, al verbo ing a lo loco. No, no es así. Usted en el otro módulo va a ver el presente simple. Y ahí también tiene que aprender la regla de los verbos para las terceras personas. Entonces, es importante que a usted le vayan quedando claros estos temas para que cuando vaya viendo los otros que vienen, usted no pierda esto, no se le olvide. ¿Ok? Veamos ahí. Mire, está la general rule, la regla general. Y este es lo más bonito porque en la gran mayoría, de verbos, sí, es así. Solamente yo tengo el verbo, le agrego la ing y ya puedo yo utilizar ese verbo para mencionar algo en presente continuo. Esa es la regla como la más fácil. Dice ahí, in general, we just add ing to the end of a verb. Y ahí están los ejemplos. Mire, eat, eaten, go, going, read, reading. ¿Ok? Entonces, en la gran mayoría de los verbos es así. La gran mayoría, yo solo le pongo al verbo el ing y ya lo convertí a presente continuo. Pero no es todos, la gran mayoría dice, pero no todos. Veamos otra regla, dice que verbs ending in consonant plus e, remove the e from the end of the verb and add the ing. Los verbos que terminan en la consonante más una vocal e, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sustituir la e, ¿ok? Y voy a agregar el ing. Vean los ejemplos, el verbo dance, ¿ok? El verbo bailar, el verbo write, escribir. Terminan con una consonante más una vocal e. Entonces, ¿qué hago yo? Elimino la e y agrego el ing. Entonces, yo voy a decir dancing, writing. Writing, ok. So, ahí está la segunda regla. Luego dice, consonant plus vowel plus consonant. When a verb with one syllables ending as Z, consonant plus verb plus vowel, I'm sorry, plus consonant, we double the final consonant, ok. Quiere decir que cuando el verbo va consonante, vocal, consonante, y es una sílaba corta, un solo sonido, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar la última consonante. Vean el ejemplo, el verbo cut, cortar, cut. Mire, es una consonante, una vocal y una consonante. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Duplicar la última consonante, que en ese caso sería la letra T. Entonces, yo digo cut, que es el verbo, pero en presente continuo sería cutting, ¿ok? Cutting, mire, run, running, stop, stopping, ¿ok? No es que solo le meto la ing, hay que duplicar la última consonante. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Bien. So, let's continue. Dice, last syllable is not stressed. Two or more syllables and a final syllable is not stressed, so do not double the final letter. ¿Ok? La última sílaba no es stress. ¿Qué es eso de stress? ¿Alguien sabe qué es eso de stressed? No es que está estresada la pobre sílaba, ¿verdad? De tantos problemas. No, quiere decir que lleva la mayor fuerza de voz. Allá por cuarto, quinto grado, se le tuvieron que enseñar que hay sílabas que tienen la mayor fuerza de voz y hasta le hacían ahí con la mano, right? Bandera, ¿ok? So, ¿dónde suena más fuerte? ¿Ok? Entonces, la regla dice que si la última sílaba no es stress, es decir, no tiene entonación, nosotros no vamos a duplicar la...
No vamos a duplicar la última consonante como lo acabamos de ver en la regla anterior. Vean el ejemplo. Happened, ¿ok? Happening, ¿ok? No le voy a poner otra N. Open, opening. No le voy a poner otra N. Visit, visiting. Sorry. No le voy a poner otra, no le voy a poner otra T, ¿ok? Porque esta no tiene stress al final, es como visit, ¿ok? Open, no lleva entonación. Luego dice, verbs ending in Y, X, or J, ¿ok? W, X, Y. Verbos que terminan en W, X, Y. Do not double the final letter and at the end, of the verb when it is W, X, Y, ¿ok? So, no hay que duplicar, ¿ok? No hay que duplicar la última letra si el verbo termina en W, X, O, Y, ¿ok? Ah, trate de acordarse, son tres consonantes, W, X, Y. Usted no le va a poner doble. Lo siento que aquí quiere hacerse famoso este niño. Ya te vieron, hijo, ya te vieron. Ese gran pelo que tenés. Pérez. Bien, veamos la siguiente regla. Ay, ya me convertiste, mira. Ahí está. Bien, veamos la otra. Dice, verbs ending in IE. Ok. So, remove the IE from the end of the verb and add the ING. Los verbos que terminan en una IE. Usted va a cambiar esa IE. Y va a agregar el ING, ¿ok? Mire, die termina con IE. Entonces aquí yo voy a poner dying, ¿ok? Verbo morir, die. El verbo light, mentir, lying. El verbo type. ¿Qué es el verbo type? Ya lo habían escuchado. El verbo type. Licenciada, y entonces que para eso es necesario que nos aprendamos un montón de verbos para diferenciarlos, ¿verdad? Miren, definitivamente acá, al igual que en el español, si usted no puede, no se aprende los verbos, usted no puede ponerle acción a las oraciones, porque recuerde que el verbo es la acción en la oración, ¿ok? Usted quiere hablar en inglés, usted tiene que tener una listita de verbos. No sé si yo les he compartido verbos. Tengo por ahí unas listas de verbos. No sé si fue que se los compartí. Bien, acuérdenme, les voy a mandar una lista. Usted tiene que por lo menos a estas alturas del módulo 1, por lo menos tener en mente 100 verbos. Bastante. 100 verbos, ¿ok? Sí, definitivamente, si usted no se puede los verbos, usted no va a poder hablar ni con el verbo to be ni con ningún tiempo, porque para usted hablar necesita verbos. Usted quiere decir yo como, usted quiere decir yo bailo, yo canto, pero ¿y cómo se dice en inglés esa acción? O sea, usted necesita tener los, por lo menos los 100 verbos más usados en el inglés, tenerlos en la mente. Y aprenderse estas reglas gramaticales, porque para usted hablar en el presente continuo, usted tiene que saber que que tiene que usar el verbo con ing, pero ya estamos aclarando que no es que solo le voy a trabar al final al verbo la ing, no, ya dijimos que tengo que saber cuál es la regla que aplica, por ejemplo, la que estamos viendo, si el verbo termina en ie, IE en inglés, yo voy a eliminar esa IE y le voy a poner el ING, ¿ok? Veamos la siguiente, dice consonant plus vowel plus letter L, ¿ok? Double the final L, do not double the final L unless stressed. Ahí hay una aclaración, no sé si usted logra ver que ahí hay dos banderitas. Quiere decir que British English es una cosa y American English es otra. Ok, el British siempre le va a duplicar la última L si el verbo termina en consonante vocal L. Por ejemplo, equal, mire, consonante vocal L. Equaling si es British o equaling si es American, ok, el inglés de nosotros
de este manual, de este programa es americano, pero usted tiene que saber que está el inglés británico, right? Y no quiere decir que ese no sirve, o sea, los dos son aceptables y todo va a depender de la región de la cual usted hable, right? Mire el verbo travel, viajar, mire, termina con una consonante vocal L, ok, traveling. Okay, so control, controlling. Francisco, go ahead. I don't know if you have a question. Excuse me, teacher, una consulta. Dígame. Dígame, dígame, Francisco. Sí, perdón, no le escuchaba. Este, para la regla anterior, este, la del IE, esa se sustituye la Y, pero esa es una regla general o aplica solamente para palabras o verbos en excepción o es una regla general. No, esta es una regla nada más de los presente continuo, ok, para los verbos, esto aplica solo para verbos, verbos cuando yo quiero hablar en el presente continuo, es decir, que yo quiero expresar algo, una acción, algo que yo estoy haciendo en el momento, ¿ok? Ahí es donde usted va a aplicar esta fórmula y la regla dice que usted va prácticamente a eliminar la I y la E y la va a sustituir por una Y, una Y y el ING, ¿ok? Solamente para el present continuous. En el otro módulo a usted le van a explicar la regla del presente simple de los verbos, que esa es otra cosa. Y le van a explicar en el otro módulo que hay verbos regular y irregulars. ¿Okay? Eso es otra cosa que usted en el otro módulo tiene que aprender a identificar si el verbo es regular o irregular, porque si es regular aplica una regla, si es irregular aplica otra regla de los irregulares. Pero eso lo va a ver allá en el otro módulo. Aquí es nada más esta regla, es para los verbos del presente continuo. Allá en el otro módulo le van a enseñar los verbos del presente simple. Otra cosa. Ok, so veamos el último. Dice, last syllable is stressed. Ok, la última sílaba es con entonación. It says, verb with two or more syllables and final syllable is stressed. Double the final letter. So, verbo de dos o más sílabas y que la última sílaba esté con entonación, vamos a duplicar la última letra. Mire, begin, beginning, forget, forgetting. Ok, submit, submitting, ok. Ve ahí cómo tiene entonación al final. Begin, ok. Forget, ok. So, ahí tengo que duplicar la última letra. Bien, vamos a ver, acá tenemos. Mire, present continue, yes, no question. Ya dijimos que en el presente es continuo, yo puedo, al igual que en el verbo to be, dar oración positiva, negativa, pregunta, ¿ok? Pero en este caso nos está poniendo el present continuous yes, no question. Ya dijimos que la yes, no question es aquella pregunta donde la respuesta siempre va a ser sí o no. Ya vimos también que tenemos WH questions, que ya esa pregunta, ya la respuesta ya no es un sí o no, sino que es un cómo, qué, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, y etcétera, right? So, entonces aquí mire facilito. Are you wearing a suit? Okay, yes I am or no I am not. Is she wearing boots? Yes she is or no she is not. Or no she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are or not, they are not or not, they aren't, okay? So, veamos si podemos hacer esto. Este dice right here, exercise B, ask and answer questions about the pictures in part 8. Bien, quizás vamos a omitir esto. Mire, acá tenemos una parte de grammar, adjective plus noun. Esto creo que lo mencioné en una clase anterior. El adjetivo, dijimos que el adjetivo es una palabra que describe al nombre, ¿verdad? Una cualidad,
algo que yo digo, el perro grande. Grande es el adjetivo del perro, right? La posición, creo que esto lo mencioné. No es que yo voy a meter el adjetivo donde me caiga, donde yo quiera. Esto lleva un orden, ¿ok? Yo voy a, en inglés, a poner primero el adjetivo y después el nombre, ¿ok? Dijimos que era lo opuesto de en español, porque en español yo digo el carro blanco. Blanco es el adjetivo del carro. Mire, y va primero el carro, que sería el nombre, y después va el adjetivo, que sería blanco. Pero en inglés no. En inglés yo digo the right car. Car es el noun y ese va al final. ¿Ok? Mire, my suit is black. I'm wearing a black suit. ¿Ok? Black sería el adjetivo del suit. Y ese va primero y después va el nombre. Bien, deje ver por acá. Sí, nos vamos a quedar aquí. Miren, nos vamos ya a la última parte. What are you doing? Seguimos con el presente continuo. Mire, doing, ¿desde cuándo? ¿Usted cómo me va a identificar el present continuous con el ing? Usted ve que el verbo tiene ing, inmediato usted dice, hey, esto es continuo, ¿ok? Porque ahí está el ing en el verbo, ¿ok? So, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? What are you doing? I'm eating, ¿ok? So, look, it says right here, time sum. So, esto obviamente no lo vamos a identificar tal vez en su totalidad porque aquí estamos en la época de ¿cómo les podría decir? El mapa mundi. Antes se lo aprendía uno, hoy ya ni lo conocen los bichos, el mapa, pero bueno, aquí está, right? Estas serían las zonas, el tiempo, dependiendo de cada zona, pero no es relevante. Which city is in the same time zones, ok? ¿Qué ciudades, ok? Aquí habría que ver cuáles son las ciudades que están como con un puntito rojo, right? Que serían como las main cities around the world. So, ahí habría que hacer una discusión, pero nos vamos a escapar de esa parte. We have a conversation that says, what time is there? Mire, what time is there? Ese it, no es que me lo coma, suena, pero tiene que sonar rápido, no tiene que ir como tan pronunciado, como que yo diga, what time is it there? Okay? Cuando estamos aprendiendo, lo tendemos a, ¿cómo decirle? Como a enfatizar ese it, pero usted con que me diga, what time is it there? Ok, ahí lo estamos mencionando, pero de una manera, no sé cómo decirle, como corta. Veamos, ve ahí la imagen, están dos personas ahí como, by using the phone, right? So it says, Debbie and John. It says right here, Debbie, hello. Hi, Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay, I'm awake now, okay? So, ¿hay alguna palabra nueva acá en esta conversación? No. En la última teacher donde dice, David, that's okay, and awake. No sé cómo se pronuncia. Awake. How do you say awake, teacher? Awake, awake, awake. ¿Qué significa eso? Ese es un verbo. Wake. Levantarse. Despierto. Ok, I'm awake now. O sea, que al final ella le dice, ah, estoy despierta ahorita. Right? ¿Por qué? Resulta que este John le habla a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y ella obviamente estaba dormida, pero la despertó con la llamada y al final él le dice, ¿verdad? Ay, lo siento, como por despertarla. Y le dice, ah, that's okay. Ya estoy despierta ahora, right? Porque él la despertó. So, nice. No more questions. Awake. 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 Awake.
Nice. So let's practice. Vamos, Aida, Marisol. So you will be Debbie and Francisco Javier, you will be John. Go ahead. Hello. Esta sería hello. Francisco. Excuse me, teacher. Me dijo, perdón, es que le escucho bastante entrecortado el audio. Ah, ok. Sorry, Francisco, you are John. Usted es John en la conversación. De acuerdo. So, Aida ya le dijo hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time? It's there. It's, ahí no sé cómo se pronuncia, teacher. PM.